Vale, viene el combo, el rico combo, y ahora me vuelvo, ¿vale? Rakan. Vale, vamos a ir con esta runa con Rakan, ¿vale? Protector, para protegernos a nosotros y al aliado. Fuente de vida. Alterar el movimiento de un campeón enemigo lo marca, y entonces los campeones aliados que ataquen, pues se curan. Cosa perfecto, sobre todo con el ADC. Coraza ósea. Reduces daño, indica inquebrantable, contra el CC es la hostia. Y luego en secundaria es centinela zombie por el tema de vamos a intentar romper todos los wards posibles y crear wards zombies. Y cazar definitivo porque cuanto antes tengas la puta R, mejor. Es importantísimo. Y luego, pues, más AP y armadura para aguantar más. Viendo el equipo que tienen, tienen solo 2 APs y, bueno, 3 APs. Y Timo que va. ¿Eh? ¿Mid? No, mid. Vale, Lang. ¿Timo jungla? Bueno, da igual, ya se verá. Más con Flash y Prender y pues nada, vamos a ver qué tal. Sale la partida. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Hace bastante tiempo que no juego con Rakan. Es un support que me encanta, pero en el meta actual está en la mierda, no me voy a mentir. Pero vamos a ver qué tal. Al menos con Chaya hace buen combo. Es la pareja ideal. Literalmente. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a subir una W primeras y creo que le voy a quitar marcas a la W. No sé mucho, bueno, qué coño, no se lo voy a quitar. Lo que sí que voy a quitarle las marcas es a la Q, para dar bien. Bueno, ya sabéis que la pasiva de este es que se genera un escudito, ¿vale? El mismo. Pues ahora que no aguanta un poco más. Usa la W, pero no, no me voy a gastar nada. Param, pam, pam. ¿Ves? Cada 40 segundos, que es un huevo, tienes un escudo tal y los ataques de Blade de Rakan contra campeones enemigos reducen su enfriamiento. Está bien, pero ¿qué pasa? Que los básicos de Rakan tienen una mira de rango, así que no es tan fácil darlos. Y más contra este bot que va a estar tocando las pelotas. ¿Ves? Ya me han dado. Y pone el W, lo que hace es tiene todo este rango y eleva a los enemigos a los que dais, ni más ni menos. Así pues, ¿vale? Elevas, aquí das algún básico, uno más y me piro, ya está. Perfecto. Bloqueamos un poquito. Nunca viene mal. ¿Cuál es la puta que tiene muchísimo CD? Mucho, bastante CD. La habilidad de la W. Entonces, pues no lo uséis a lo loco. Guardaosla más de una vez. Como van a pusear, he puesto el ward porque van a pusear. ¿Ves? Van a subir al nivel 2 ya. Así que, por el momento, la línea la tienen medianamente ganadilla. Va a quedarme este minion. Me voy a subir la L, que es lo que hace la E. Tiene todo este rango, con Chaya tiene mucho más rango. Y pues saltas a un aliado, le escudas y ya está. Saltas directamente, además es bastante rápida la animación. Puedes hacer combos con la E y la W, cosa que me puto encanta. La gente no se lo suele esperar. Pero bueno, vamos a jugar bastante defensivo, yo creo. Tienen un bot bastante potente. ¿Le llegó? Joder, qué mierda. Yo creí que no le había llegado. Que parece que no, pero el rango de Karma con las Qs, con la R activa, joder. Es que la R de Karma ya sabéis que lo tienes del nivel 1. A ver, vamos a que no se bolito. Ping. ¿Ves? Este es el combo, ¿vale? Lo he hecho más que nada porque creí que se iba a meter un poco más hacia adentro Karma, pero bueno. Viendo que Chaya no está muy bien de vida, creí que iba a jugar un poco más agresivo Karma. Yo lo habría hecho. Yo me habría aprovechado yo un poco de la situación. Vale, tengo la Q. Si das con la Q, ¿vale? Lo que hace... Bueno, espera. Vale, perfecto. Vale, le da con la Q. El prender creo que sobraba, porque no le iba a matar. No, tenía que haber hecho flash en todo caso. Nuestra amiga Chaya. Vas a meterle el escudo de la E. ¡Oh! ¡Casi le salva mi escudo, tío! ¡Qué puta per... Ah, que ha muerto. ¿Ha muerto? ¡Lol! Tengo la W, así que... Por culo, hasta luego, chaval. Adiós, Karma. Joder, ¿en serio, tío? Bueno, pues nada, ¿eh? Karma no da un flash. Vale, ok. Relaja las tetas, Karma. Relájalas. Vale, botas de canteo estas. La puta que no me llegan, pero bueno. En cuanto pueda, de una. Esas caen, pero de una. Con Rakan tenéis que correr un huevo. No, la verdad es que yo creí que había salvado a gracias al escudo a Rek'Sai, tío. Habría quedado de puta madre esa, pero no. Putadota. Pero bueno, NP, chicos, esto se gana, joder, esto se gana. Pam, pam, pam. Y bueno, la Q, como no lo comenté, hace daño. Y si has salido un campeón enemigo, pues digamos que te terminas curando. Y si hay un aliado tuyo, terminas curando tanto a ti como al aliado. Bueno, sea un circulito, tienes que estar encima tu aliado, evidentemente, si no, no se cura. Mi Fortune es un poquito tontita, creo, así que a ver si la puedo pillar con alguna W. Karma está más avispada, creo que Karma es un poco mejor.
Carmen, digo, esto me pasa por ver tanto South Park. Me gustaría meterme en una de estas, tío, en plan. Sé que está, hay que tener cuidado porque además no sé dónde está el mid y no sé. Mirad siempre el minimapa, ¿vale? Si veis que el de mid ha desaparecido y no sabéis dónde está el jungla enemigo, cuidado. Pues os pueden dar por. Pero bien. Aquí lanzamos una E y ya está. Por cierto, la primera E gasta mana, la segunda no, así que siempre usarla, ¿vale? La segunda. Podéis usarla rápido, podéis esperar un rato y usarla después. Vamos a dejar aquí un huesito. Bueno. Bueno, la calma, macho. Vale, por fin. Se le fue el bufo, ¿eh? Maldito bufo. Lo que me mola de Chaya es que luego en mid-game, late-game, mete bien. Y más con Rakan. Tienen habilidades conjuntas. Yo la E, por ejemplo, tiene mucho más alcance. Y luego ella tiene una habilidad que hace que mis ataques básicos hagan más daño también. Hagan más pupa. Me gustaría meterme a por Miss Fortune con la W, pero pasa. Bueno, pueden dar, pero bien. Aquí, ahí está, perfecto, nice. Y ahora me guardo la E. La uso pues ahora mismo, por ejemplo. Nada, me estuneo. Es algo que odio de karma, tío, cuando te estuneo. Vale, no voy a dar básicos porque si no. Uff. Digo, por un momento que se nos moría, ¿eh? La Chaya. ¡No! ¡Qué cabrona, no! ¡Qué mierda, qué mierda! Vale, el prender. Ha estado bien. Not fucking bad. Vale, vamos a pusear esta línea. Vaya a pusear. Hay que pusear esto. Me piro. Oh, coño. A ver, vas a hacernos el bicho este. Está bien. No, no se lo hacemos. Vas a hacerlo. Vamos a hacernos el bicho este. Uy, mid, hostia. Party hard. Molol. No tengo maná. Maldito maná. Tengo que tener cuidado por aquí. Por el donde me meto. No, me salgo por aquí. No, pues no. No tengo mana, es que es el fucking mana. Nada, antes de morir pongo guard. Iba a morir igualmente. Ahí ha sido un poco fail, ¿vale? El mana, tío. Ha sido el mana, tío. De tener mana, Timo lo habría pillado aquí. Habría gastado summoners o habría muerto. Sorry, chicos. Casi media hora en stream y Twitch me acaba de avisar. Oh, pues sorry, Living Death. Ya no es culpa mía, es culpa de Twitch. Repórtales. ¿Surelia o Solari? Uf, contra este equipo yo creo que. Bueno, Surelia, yo creo, para darle un poco de velocity a Rek'Sai. No es malo. Una buena velocidad de movimiento aquí en medio de una teamfight y hace milagros. Buah, es que Diana está rotísima. Buah, no tiene mana. Uy, qué pena. Ese flash. No, tío. Qué pena, tío. Puto Timo y no muere. La ha salvado Karma con el escudo, pero total. 100%. Qué pena, tío. ¿Se lo queda o sí, no? No, tan tonta no es. Pero bueno, al menos le jodí el back, que es lo que quería. Ahora vuelvo a bot rápidamente. Tampoco quiero perder mucho tiempo. No sé lo de Swampy. Estoy en Platino 1, pero no juego ranked, es que me aburren, tío. Para tiltearme, ver a gente haciendo el tolai, para eso me echo normal, Steam, me lo paso bien. Me echo una risa, salgo gameplays. Y ala. Vas a hacer la W. Vale, vas a romperla. Cuanta más placa, mejor. Eso sí, es ese aquí. No viene, no está LeBlanc, así que hay que tener cuidado. No sé dónde está el jungla enemigo tampoco. Aunque el Heraldo está up y el Drake también. Sí que es probable que me gane a bot. Estaría bien quedarnos. No, el Drake no lo podíamos haber hecho, ¿eh? Yo creo, pero bueno. Joder, no lo hemos comido los dos. La puta. No, si no está Rek'Sai y nada. Ah, digo así, tengo. Ah, qué pena. Vaya. ¿Ves? Eso es lo que hace la Q, ¿vale? La Q, digamos que crea una especie de. De aura, ¿vale? Debajo de tus pies. Vale, sí, ahora no lo hacemos, yo creo. Lo bueno de Q es que con el drift funciona. ¿Ves? Este es el aura y si me pongo encima de alguien, pues le cura. Vale, aquí, cuidadito.
Vale, bien, el combo, el rico combo, y ahora me vuelvo, ¿vale? Ese es el combo con... Es uno de los mejores combos con Rakan, ¿vale? El típico de tirar la E. Te acercas, tiras la W, que se la coman. Tengo la R, ¿vale? La R enamora. Pasas por encima de los enemigos y enamoras. Ni más ni menos. Digo, ¿por qué he saltado aquí? Por si saltaba Leblanc, ¿vale? No sabía si iba a saltar hacia allí o hacia aquí. O si salta hacia aquí, se come mi W. Son cosas que hay que probar. Llega a salir bien y habría quedado de puta madre. Habría dicho, oh, es que sabía que se iba a mover hacia allí. Había que probar, tío. Twitch está igual que YouTube ahora, sí. Ok, en cuanto a notificaciones, una mierda, ¿no? Pues ni idea, tío. Ya sé que tienes que activar la campanita y esa mierda. Pues sí, últimamente no sé por qué no avisan, en plan, cuando haces directo y eso, las notificaciones van como el culo. Bueno, nos hemos pillado las botitas, ¿vale? Movilidad para correr un huevo, pero un huevo. Y ahora vamos a por el canto de guerra. ¿Por qué? Por el tema de que vamos bien. Yo creo que en T-Fight estamos fuertes, más que ellos. Y esa velocidad de movimiento que da al equipo entero se aprovecha bastante. No están los de bot, no está jungla, pero bueno, LeBlanc está mid y podemos tirar una plaquita. Eso viene muy bien, ¿vale? Y quizá dos... Ah, esto es un poco ya peligroso. Se están haciendo heraldo, esto está bien. Si vienen a matarnos, se hacen heraldo. Vale, el gordo me lo tengo que quedar. El gordito es mío, nene. Ya sabéis que tengo solo una bolita azul. Ahora sí que hay que tener cuidado, porque ahora sí nos pueden bajar. El heraldo ya está hecho, así que... No sé, haría guardar aquí. Es más, LeBlanc ha desaparecido. Lo más seguro es que bajen ahora. Vamos a tirar esto, va. Oh, plaquita y torre, plaquita y torre. Aunque nos maten, sinceramente sería bastante worth it romperla. Tengo que romperla, sí, aunque bajen y nos maten. Es bastante worth it si la rompemos ahora. Ahora sí, pa' casa. Pa' casita. ¿Vas? O bueno, o nos quedamos. Me convino. Déjalo. Ping. Nice. Ahora sí. Ahora sí que tiene que tener cuidado Diana porque van a ir a por ella. Bot no sé dónde coño está. Lo bueno de Chaya y Rakan, ¿vale? Es que si juegas con Chaya, ¿vale? Junto con Chaya y Rakan, cuando uno vaquea, si tú vaqueas encima de él, por así decirlo, se abrazan y vaquean juntos, ¿vale? Es la hostia. Porque si Chaya se pone a vaquear mucho antes que yo, por ejemplo, yo estoy haciendo el tola y ella está vaqueando, rápidamente le tiro la E, me acerco a ella, vaqueo y vaqueo con ella. Así que es, recojo su timing, ¿vale? Por así decirlo, de vaca. Muy buena Rex, ¿eh? Buenísima R, buenísima. Good job. Joder, quería hacer esto, quería sacar like de Timo, ¿no? No decirle que cuidado. Vale, en este momento lo mejor es guardar aquí, ¿vale? A mí al menos me encanta, sobre todo cuando estamos en estos momentos de... Vamos a romper la de mid, la tier 1. Ahí está. Toma. Vale, Timo está ahí. O sea, podemos hacer. Like de Timo a Timo. Es lo bueno, ¿vale? Por eso mismo los wards son muy importantes. Hostias, vale, no, tú. ¿No me ha saltado? Hostias. Fíjate que creí que me iba a saltar. Pam, 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 pam. Ahí, vamos a darle esto. Titua. Vale, ¿qué habría que hacer ahora? Romper mid y romper top, ¿vale? Son las tier 1 que hay. Lo único que LeBlanc es LeBlanc y me da miedito. ¿Y a quién no? Un saludo, Chris. Un saludo, Mario. Vamos a pulsar esto. Estaría... Vale, han gastado teleport en top, así que Garen no tiene TP. Si matamos a Garen ahora, a la mierda. Pero bueno, vamos a intentar romper esto. Estaría guay, la verdad. Nada, tan tonta no es. Como para quedarse ahí. Quizá tenía que haber tirado W, pero es que meterme tan debajo de torre no me mola. La Q ahora. Nice, le di con la Q. Vale, no tiene la pasiva LeBlanc, así que guay. Eso me gusta. Nada, aquí hay que mantener la presión. Y ya está. Aquí mantenemos un poquito la presión. Me quedo gordito. Encima heraldo. Ese heraldo yo no lo habría tirado ahí, fíjate. Yo habría esperado a romper esta torre. Pero, ¿ves? Ahora el cabezón. El cabezazo que va a dar ahora no es por cierto. ¡Ping! Voy a guardar por aquí. En cuanto puedo, me vaya base, le entro el oráculo, chavales. Vale, ya he roto el ping. Está a punto de hacer flash W, menos mal que no lo he hecho, macho.
Vale, worth it. Estamos rompiendo esto, que flipa esto. Ala. Es que Timo Jungla es puta mierda, las cosas como son. A mí me es divertido jugarlo, a veces lo hago, pero es puta mierda. Y ahora la R, ¿vale? Así enamoro a estos. Y perfecto. ¿Vale? La R lo que hace es que tú pasas por encima de los enemigos y les enamoras. Y entonces te siguen. Durante 2 segundos, creo que son. No sé cuánto exactamente. Durante 1 segundo. El ward este que está aquí puesto lo iba a poner yo ahora si no estuviera puesto, ¿vale? Es el típico ward perfecto cuando tiras esta torre, porque así sabes hacia dónde va a ir el enemigo, ¿no? Hacia un lado u otro. Antes de irme dejo un ward total, cuando vuelva a base voy a tener otra vez el baluarte. ¿Ves? Aquí Chaya se junta a mí, a Baquia junto conmigo y ahora yo al Baquia vaqueo con ella, ¿vale? Me la llevo conmigo, por así decirlo. Pues esto pasa y a la inversa. ¿Qué piernas ahora? Este está bien para jugar agresivo, que es lo que me va a pillar. Esto para curaciones y esto es para jugar muy defensivo. Para curar a los aliados y eso. Me va a pillar esto, pero ¿por qué quiero jugar agresivo? Vamos bien en la partida. Así que más agresivo aún. Y ya tengo esta vaina. Canto de guerra de Sorelia. Ahora lo activo, ¿vale? Tiene todo este rango, lo activo y le meto una velocidad de movimiento al equipo que flipas. Le meto ahí un chute de adrenalina. Vale, voy a usarle todo el oráculo por si hay guards aquí. Que tal vez tener que usar un poco más adentro porque tampoco se han adentrado tanto ellos. Y aquí no tienen ward. Vale, vamos a por mejor mi fortune. Es freaky. Bueno, pues vamos a por Timo, que es freaky también. Hola, Timo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¡Wow! Me lo he quedado yo, tío, qué asco. Qué mierda, me lo he quedado yo. Mira, mi fortuna está por aquí. Nah, ya llega torre. Ya no hay tiempo. Vamos a darle a este. Aquí, ¿ves? Si no tiene un ping, tiene una seta. Un ping que llega a un guard. Vale, quedan. Nah, nah, nah. Tenemos que estar pushando bot. Jax tendría que estar pushando bot ahora mismo. Lo que están haciendo es ir todos a por Garen. Esto es pérdida de tiempo. Lo que tendría que haber hecho Jax es irse directamente a bot. Vale, además de que matamos a Miss Fortune. Yo si tuviera más AP a lo mejor la he matado yo solo, pero no va a ser el caso. De haber venido Jax conmigo ya estaríamos pusheando por aquí más o menos. Y habría sido bastante worth. Porque entonces ellos pushean bot, top que digan. Y habríamos ganado bastante. Este estadio aquí solo no me mola. Pero bueno. Siendo support no se suele quedar uno solo, ¿vale? PG, creí que Miss Fortune iba a seguir puseando. Ya están tontas. Vale, ya puse un poquito. Vamos a ver, no maximizamos el W, ¿vale? En meta actual renta más maximizarse el W. También depende del momento, de lo que pase, ¿no? O sea, a lo mejor la E puede terminar viniendo mejor, pero sí que es verdad que la E está un poco useless. El escudito al menos es un poco mierda. No sé, lo Albert. Vale, nice. Uf, se nos murió. Pum, a chuparla. Muchos flashes he visto ahí, ¿eh? Diana se ha metido en la boca del lomo. Uy, esa habilidad de Diana. La he visto fallar ya también. La vi. Voy a meterme yo a la full. Perfecto, vale. El combo que he hecho. No, bueno, imagino. ¡Oh! Se muere Diana. Ok. Bueno, NP, NP. Vas a romper el inhibi cuanto antes. El combo ha sido sencillo, ¿vale? Flash W y en cuanto la levante si caiga al suelo el enemigo, pues le metes la R. ¿Veis? Esto es lo que os decía, ¿vale? Ella se pone a vaquear. ¿Vale? Yo lo hago así, vaqueo yo y vaqueo con ella. Entonces me lleva ella, ya está. Por eso vaqueo antes. Vale. Vamos para allá. Vale, ahora sí que el balón sale en 40 segundos. Hay que tener aquí cuello. Llevo mucho sin venir por acá. ¿Cómo te ha ido? Pues estos 2 meses sin jugar a LoL y sin hacer directos, tío. A tope con el gym, con los estudios y la lectura y esas mierdas. Así que pues dejé un poco el canal de lado, pero bueno. Iré trayendo algún que otro gameplay y algún que otro directo, como hoy por ejemplo. Ya sé, dentro del oráculo es importantísimo y más que si hay un timo en el equipo enemigo. Y guardear, ¿vale? Guardear zonas como esta, dependiendo de la situación, ¿vale? Como estamos pushando bot, por ejemplo, estos guardes pues merecen mucho la pena. A ver si puedo llegar. Ay, quería
¿Qué quería hacer? Tirar la W para acercarme y luego la E para llegar a Rek'Sai. Y así tener la assist, al menos, ¿vale? Porque si yo escudo a Rek'Sai y Rek'Sai mata, solo con escudarle yo ya consigo una assist. De gratis. Ahí, vamos a romper el ping. Perfecto. Voy a 1-9, está bien. Tengo el Surelia. Tenía que haber tirado Surelia, es verdad. Me acuerdo, me habría quedado una assist. Pero bueno, habría sido solo por una assist, así que tampoco es que sea. Por cierto, el W puede saltar paredes, ¿vale? No muy anchas, pero se las puede saltar. Voy a poner el ping aquí. Bueno, vale, perdón. Creí que íbamos a esperar ahí o algo. Ok. Nah. Muchas veces con Rakan os aconsejo a lo mejor jugar con cámara fija. No es mala idea tampoco. Mira lo que os dije. Lo bueno de Rakan es que como puedes saltar paredes con la W, muchas veces mejor guardársela. Y con la E pues saltamos al aliado. Sin más. Qué cabrón. Se podía haber esperado ahí y le volví a saltar. Qué puto. Ala, se lo dejé a Jax. Yo me voy a la acción. Vamos a usar lento el oráculo. No tienen wards. Perfecto. Ahí tiene un pink. Ok. No quiero que me vean a mí. Ok. No, creí que iba a entrar. Creí que iba a entrar Rek'Sai, eh. Vale, levanta mi fortune, la enamoro y no puedo hacer más. Ñe, no salió muy bien eso. Creí que iba a entrar, sinceramente. Lo he visto ahí, digo, tiro Usurelia y en cuanto entre. Y entra un poquito tarde. Esto es lo que pasa por falta de comunicación en el team. Creo que hasta lo pillo, ¿no? Bueno, vuelta con la E. Por eso es importante usarle una E y guardarte siempre la segunda, ¿vale? Para esos momentos en los que quieres volver. ¿Va a saltar? ¡Buah! Estaba... Digo, como saltes, se come el W. Son cosas que se intentan. En plan, si sale bien, quedé de puta madre. Pero no, no, no salió bien. Creí que va a saltar la Leblanc. Lo justo salta y la levanto. La risa. ¡Uy, qué puto! No tengo nada. Aquí me tengo que alejar un poco. Tengo que prender. Va, hizo flash. A Leblanc, en todo caso. Nada, ese está bien. ¡Qué mierda! Sí que es verdad que Leblanc termina posicionándose... Bueno, no puedo hacer nada. No. Me paré. Que me he quedado vendido. Me he quedado vendido. El puto silencio me ha jodido. Me tenía que usar el Surelia antes, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero bueno, NP. A mí se me perdona. Guiño, guiño. ¡No! Mira que lo pensé, mira que lo pensé, lo pensé. Tenía que haberlo tirado antes, tío. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Estaba bailando sobre mi cuerpo el hijo de puta. Tenía que tirar ante la W. Estaba clarísimo que el Blanc iba a volver a ese punto. Me entró la típica duda que dices, no, sí, no, sí. Y ya cuando lo haces, ya está. O lo haces o no lo haces, ya está. Vale, pues... Ahora sería bastante agua. El LOL el putri este, pues está bien, pero no tiene un equipo que se cure mucho, ¿vale? En todo caso ganen, pero tampoco te creas. Su render, gilipollas. Yo le diría que sí. No vaya a ser que estos melones le den, o sea que sí. Bueno, chicos, todo un placer. Espero que se haya rentado, ¿vale? Likes y comentarios y las mierdas y... Hasta el siguiente.